El miércoles 4 de enero de 2023, vecinos preocupados de la calle North Albert Drive 4923 en la ciudad de Enoch, Utah, entraron a la casa de Michael y Tasha Head y encontraron los cuerpos de 8 personas, Michael, de 42 años, su esposa Tausa, de 40 años, y sus 5 hijos, Massey, de 17 años, Braili, Amon y Siene, y Gavin, de 4 años. La octava víctima, la madre de Tausa, Gail Ol, tenía 78 años. Todos ellos sufrieron heridas de bala fatales y murieron a causa de sus lesiones. Sin embargo, no había misterio en este caso. Pronto quedó claro que Michael Head había matado a toda su familia y luego se había suicidado. Amigos y familiares quedaron impactados por sus acciones. Según su obituario, él era un miembro destacado de su comunidad dedicado a su familia y amante de crear recuerdos con ellos, así como un miembro destacado de su comunidad. Durante las noches y los sábados, él entrenaba a los equipos deportivos de la Liga Infantil de la ciudad, asistía a los conciertos de los niños en la escuela, iba en paseos en vehículos todoterreno, trabajaba en proyectos de mejora del hogar, trineaba y muchas cosas más. El deseo de Michael de servir a los demás le dio una vida de servicio. Siempre estaba dispuesto a ayudar de cualquier manera posible, ya sea en la iglesia o en la comunidad. La mayoría de las personas conocen solo a este Michael Head. Los residentes de la ciudad de Enoch, un pequeño pueblo ubicado a mitad de camino entre Salt Lake City y Las Vegas, tienen solo 8,000 habitantes. A diferencia de los Hats, la mayoría de ellos están activamente involucrados en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, al igual que los Hats. Todos en el pueblo se conocen entre sí y los secretos son difíciles de guardar. Algunas personas sabían que Michael Head en casa no era la persona que presentaba al mundo en general. La importancia de iluminar lo que ocurre detrás de puertas cerradas. En 2020, Massey y sus padres fueron entrevistados por separado. Según el informe de Massey, ella les contó cosas perturbadoras. Describió abuso emocional y verbal continuo dirigido a los niños y su madre. Tan pronto como cumplió 11 años, su padre comenzó a abusar físicamente de ella, dijo. Se ha informado que la ha agredido varias veces en los últimos 3 años, incluyendo una vez que la estranguló al punto de que ella temía que la fuera a matar. Según ella, su padre le quitaba el teléfono de su madre de las manos para que no pudiera salir de la casa y a menudo le decía a su madre lo estúpida y perezosa que era. Durante su visita a Tausa, la policía habló con ella y ella les dijo que no quería que su esposo fuera arrestado o acusado y que esperaba que su visita fuera una llamada de atención para él. Cuando una persona responde sí a cualquiera de estas 3 preguntas, por ejemplo, se considera que está en alto riesgo y automáticamente se activa una remisión a un refugio para víctimas de violencia doméstica si responden sí a cualquiera de estas 3 preguntas. Cada una de estas preguntas fue respondida no por Tausa, pero responder sí a 4 o más de las 8 preguntas restantes resulta en una designación de alto riesgo. 2 de las preguntas que Tausa hizo a su esposo fueron sí, reconoció que su esposo tenía fácil acceso a armas de fuego y que se habían separado en algún momento después de su matrimonio. La evidencia sugiere que el sospechoso, el padre, se quitó la vida después de matar a otras 7 personas en la casa, dijo el administrador de la ciudad de Enoch, Rob Dodson, en una conferencia de prensa el jueves. Las autoridades y los registros judiciales revelan que Tausa había solicitado recientemente el divorcio, el 21 de diciembre de 2022. Según los informes, Michael recibió la notificación el 27 de diciembre, aunque el alcalde Jeffrey Chestnut dijo que no estaban seguros de si el divorcio fue el motivo de los asesinatos. El abogado en el caso de divorcio, que solo se había reunido con la mujer 2 veces, dijo que no había expresado ningún temor de violencia física por parte de su esposo. El alcalde Chestnut se mostró emocionado durante la rueda de prensa que dio hace una semana. No es muy frecuente que algo como esto golpee muy cerca de casa. De hecho, los Hat eran mis vecinos, los niños más pequeños jugaban en mi patio con mis hijos, dijo. La ciudad de Enoch es una comunidad muy unida. Este es un tremendo golpe para muchas, muchas familias que han pasado muchas, muchas noches con estas personas que ya no están. La Casa Blanca también emitió un comunicado el jueves, que decía que el presidente Joe Biden y su esposa Jill estaban de luto con la comunidad de Enoch City.
Demasiados estadounidenses han perdido a sus seres queridos o sus vidas han cambiado para siempre debido a la violencia armada, y la violencia armada sigue siendo la principal causa de muerte de niños en Estados Unidos. La carta suicida, dada a conocer por las autoridades locales, el asesino afirmaba que su esposa Tausa le había empujado a la violencia. Hat lo hizo a pesar de que las investigaciones mostraban que él era el maltratador en la familia y su esposa la víctima. Esto no tiene sentido y no puedo soportarlo ni un día más. No seremos una carga para la sociedad. Seguí pidiendo ayuda y no me escucharon, escribió Hat. Prefiero pudrirme en el infierno que aguantar un día más esta manipulación y control sobre mí, escribió el asesino. Además de asesinar a su esposa, Hat le quitó la vida a sus hijas Macy, Brayley, Siene, y sus hijos Amon y Gavin, así como la madre de Tausa, Eorley, de 78 años. La policía local y la ciudad de Enoch también han hecho públicas las perturbadoras imágenes del tiroteo grabadas por la cámara de seguridad, en las que se ve a los agentes recorriendo la casa de la familia en un inquietante silencio mientras los cadáveres yacen en su interior. El 19 de diciembre, dos semanas antes de que Michael disparara mortalmente contra su familia antes de suicidarse, asistentes sociales estuvieron en la casa de los Hatt en la pequeña localidad de Enoch, según muestran los documentos del caso de la División de Servicios para la Infancia y la Familia de Utah obtenidos por el Deseret News a través de una solicitud de registros públicos. La agencia había abierto la investigación 11 días antes basándose en los abusos contra la hija mayor de la pareja ocurridos en años anteriores. El último presunto maltrato ocurrió pocos días antes de la visita, cuando Hat fue acusado de tirar al suelo a su hijo de 7 años después de que se enfadara con él. Su esposa, Tasha Hay, dijo a un asistente social que estaba preocupada por el tono que había empleado su marido y por su aspecto cuando está enfadado, según revela el informe. Los registros publicados anteriormente mostraron que las autoridades habían investigado a Hat por abuso infantil en 2020, pero que la policía y los fiscales decidieron no acusarlo. La noche anterior a que se descubrieran los cuerpos, Tausa y una de sus hijas fueron vistas en una función de la iglesia, según la ciudad. Tausa tenía programado encontrarse con alguien en la mañana del 4 de enero, y cuando no apareció, esa persona llamó a la policía para hacer una revisión de bienestar. Creo que la policía estaba en proceso de iniciar la revisión de bienestar cuando los vecinos descubrieron los cuerpos. Al mismo tiempo que se hizo la llamada para la revisión de bienestar, alguien presentó un informe de persona desaparecida para Mako. Su Ford F-150 fue encontrado estacionado en la residencia de sus padres en Cedar City. Michael y Tausa habían estado casados por más de 20 años. Lo que hemos aprendido desde el asesinato suicidio es que el 21 de diciembre de 2022, Tausa solicitó el divorcio. También hemos aprendido que el 27 de agosto de 2020, la policía respondió a la casa de los Hatts después de acusaciones de que Michael agredió a Macy, la hija mayor de la pareja, durante varios años. Las acusaciones también incluían mucho gritar y abuso emocional. En un informe policial, Macy habló sobre 3 casos de presunto abuso físico por parte de su padre. También dijo que Michael hablaría sobre lo estúpida y floja que es Tausa y tomaría el teléfono de Tausa en un intento de evitar que salga de la casa. Ella declaró que ha habido varias ocasiones en los últimos años en las que su padre, Michael, se ha vuelto agresivo con ella, dice el informe, donde Macy, en ese momento probablemente de 14 o 15 años, le dice a la policía que el primer caso de abuso ocurrió aproximadamente 3 años antes en la sala de piano de la familia. Su padre se enfadó con ella y la agarró por los hombros. La sacudió y su cabeza golpeó la pieza de madera en la parte trasera del sofá, dice el informe. Ella declaró que estaba aterrorizada de que él fuera a lastimarla. Dijo que no sufrió ninguna lesión en este evento. Tenía mucho miedo. 2 años antes del informe de 2020, hubo otro incidente donde Michael presuntamente agarró a su hija alrededor del cuello y la estranguló mientras estaban en el área de despensa de la cocina familiar, según el informe. Ella declaró que tenía mucho miedo de que él la impidiera respirar y la matara, dice el informe del oficial. Le pregunté si realmente perdió el aliento. Ella declaró que no lo hizo. Ella declaró que él no la estranguló. Según los informes policiales, hubo un tercer incidente en el verano de 2020, ocurrido en el garaje de la familia después de que regresaron de un viaje de campamento. Macy declaró que su padre se enojó con ella y la agarró por los hombros y la sacudió.
Ella declaró que no sufrió ninguna lesión, dice el informe. Mako negó agarrar a su hija de manera agresiva, sacudirla por los hombros o agarrarle el cuello. También dijo que nunca menospreció a su esposa. Se admitió ante la policía que se enoja y grita a los niños. Más tarde declaró que si de hecho había hecho estas cosas, no se pretendía como un asalto. Declaró que Masi es insolente y que se enoja con ella, dice el informe. En ese momento, Mako le dijo a la policía que había tenido un año difícil con la muerte de su padre y su hermano en medio de un divorcio. Creía que Tausa y su futura excuñada habían estado hablando y diciendo cosas malas sobre su madre y hermana. Esa fue la razón de Mako para tomar el teléfono de Tausa, le dijo a la policía. También admitió haberse llevado su iPad al trabajo durante varios días para revisar sus mensajes y textos. Cuando su esposa preguntó repetidamente por el iPad, Mako negó haberlo tomado, eventualmente lo devolvió donde sería encontrado en la casa. Le informé a Mako que su comportamiento estaba muy cerca de ser agresivo, escribe el oficial en el informe complementario. Le informé que no tenía la intención de acusarlo de ningún delito en este momento. Hablé con él sobre la importancia de que Masi continúe hablando con un terapeuta. Le pedí que no interfiriera en eso. También le aconsejé que siguiera viendo a alguien respecto a su ira. Le informé que preferiría tener esta conversación con él en lugar de llevarlo a la cárcel.